El verdadero significado de los sueños es todavía un misterio para la ciencia. Si bien existen algunos que son capaces de aventurar una explicación, la razón que los origina y la trascendencia de sus imágenes aún conforman un secreto para el ser humano. Un sueño recurrente me hizo visitar la Biblioteca Nacional en el afán de una orientación. Pero me cautivé con una historia que hablaba de una persona a la cual se le comprobó la veracidad de sus sueños premonitorios. Bartolomé León Cifuentes vivió en las postrimerías del siglo pasado. Todo lo que soñaba se cumplía como una horrible sentencia. Según este mismo tratado, esta facultad se hereda y se transmite en las generaciones posteriores. Mi curiosidad profesional me llevó hasta los archivos del Cementerio General para conocer la tumba de Bartolomé León. Estaba seguro que esta investigación podría darme luces sobre la existencia de algún familiar vivo en la actualidad. Y por ende, saber con certeza si esta suerte de don se había proyectado en sus descendientes. Exactamente en un rincón del camposanto estaba su sepultura. El deceso se produjo en noviembre de 1898 y una media docena de familiares lo acompañan en su morada. El último inscrito aquí data de hace 10 años y espero se transforme en la hebra para encontrar lo que queda de su familia. Base de datos, logré dar con la existencia de la última de sus descendientes, Gabriela León, quien de acuerdo a esta información no supera los 30 años de edad. Todo indica que ella debiera tener, aunque en menor escala, la facultad de soñar premonitoriamente. Lo único que esperaba era que la dirección que conseguí fuera la fidedigna. ¿Vive aquí la señorita o señora Gabriela León? Sí. ¿Quería hablar con ella? Es que no está ahora, está en la oficina. ¿Y para qué sería? Es un asunto personal. ¿Pero es factible que usted me pueda dar la dirección o el número de teléfono a la oficina? Es que no me lo sé. Pero si quiere la llama para acá. ¿Me da el número? Que sabe que yo no se lo puedo dar porque... Si quiere lo busque en la guía y sale. Bien. Gracias, compañera. Hasta luego. Chao, Carlos. Efectivamente, el teléfono de Gabriela León estaba en la guía. Algunas averiguaciones tangenciales me dieron fe que esta joven era una persona muy especial. ¿Con Gabriela León, por favor? Sí, buenas noches. Mire, mi nombre es Carlos Pinto. Sí, yo estuve ahí hoy día de la tarde. No dejó de sorprenderse con mi llamado, pero de igual modo aceptó conversar. El teléfono no es lo apropiado. Sí, puede ser, ¿por qué no? Luego de explicarle la razón de mi búsqueda, nos pusimos de acuerdo en reunirnos en algún lugar público, con la salvedad de no exponerla a las cámaras de televisión. Ciertamente nuestro equipo acudió al lugar de la cita con antelación y le dieron a Gabriela toda la seguridad de que no la mostraríamos. Sin embargo, dejaron establecido que era menester
grabar la conversación para consignarla como un documento si nuestras presunciones eran acertadas. Buenos días, Gabriela. Buenos días. Mucho gusto. Carlos Pinto. Mucho gusto. En verdad, yo creo que usted está muy preocupada por esta reunión, pero debo explicarle rápidamente de qué se trata. ¿Usted, Gabriela, tiene sueños premonitorios? ¿Pero por qué me pregunta eso? Un poco difícil explicarlo, pero hemos estado haciendo unos estudios sobre los sueños y yo entiendo que usted es una de las personas que en la actualidad podría tener sueños que avisen un poco la situación antes de tiempo. ¿Eso le sucedió a usted o no? Sí, pero ¿cómo lo sabe? Mire, en esta búsqueda por diversos lados para explicar cierta categoría de sueños, nos hemos encontrado con un ancestro suyo, con un antepasado suyo, que tenía fuertes sueños premonitorios. Y de acuerdo al tiempo que ahí mismo se explica, a esta altura, vale decir, a 100 años después, es muy probable que todavía haya una herencia de todo esto y alguien de su familia, y nosotros nos imaginamos que usted puede ser, esté en la actualidad teniendo esta categoría de sueños premonitorios, ¿me equivoco? No, sí tengo sueños premonitorios. Bueno, eso me deja bastante tranquilo. ¿Podríamos nosotros conversar un poco sobre eso? Sí. ¿Cuándo aparecen estos sueños, Gabriela? La verdad es que cuando era niña, con mi abuelo, mi madre, aparecen estos sueños. Mi abuelo se le aparecía a mi madre y ahí empieza todo, digamos. Bien. ¿Quiere que le traiga algo? No. No quiero nada. Me hubiese gustado conocerlo. Todavía no sé lo que es. Va a ser mujer. No voy a conocer a mi primera nieta. Ay, papá, no digas esas tonteras, ¿quiere? Cuídala. Julia se despidió así de la vida. No pudo cumplir el deseo de conocer a su primer nieto, que según su sentir, sería mujer. Y no estaba equivocado, ya que contradiciendo los pronósticos médicos, nació Gabriela. Julia no le dio mucha importancia a este suceso, desconociendo que en el seno de su familia se engendraba el germen de extrañas situaciones. ¿Cole Blanco? En el baño estaba. Oiga, apúrese, ¿quiere? Mire la hora que es. Venga a tomar desayuno. No tengo hambre. Entonces se puede llevar un sándwich. Mamá, no tengo hambre. Hijita, conteste el teléfono, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Habla la tía Rosa? Hola, tía. Hola, viejita.
mi tío Samuel, ¿y por qué? Dígale que voy a estar en la clínica, ¿ya? Chao, mi amor, después la llamo. Chao. ¿Quién era? Mi tía Rosa. Dijo que mi tío Samuel está internado en la clínica de urgencia. ¿Y por qué no me la pasaste a mí? Ella cortó, dijo que después iba a llamar. La repentina enfermedad del hermano de Julia, tío de la pequeña Gabriela, no dejó de inquietar a la familia. Pero todos ignoraban que aquel incidente se transformaría en una situación que marcaría profundamente a esta niña. Su adolescencia, hasta ahora tranquila y feliz, adquiriría de pronto un extraño designio. Poco a poco una serie de sucesos empañarían la candidez de su existencia. La frente en la orilla. Estamos con las piernas cruzadas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién era? Dijo que era tu abuelo. Cortaron. Entonces vuelve a clase. ¿Vas a llegar temprano hoy día? Creo que sí. Hay unos tijerales en la empresa, pero no tengo nada ganas de quedarme. Yo hoy día en la tarde quiero ir a ver al Samuel. Tiene visita en la clínica. Apenas salga de la oficina, te llamo. Papá, ¿usted ya me llama al colegio? ¿Yo? ¿Y para qué? La inspectora me sacó de clase y dijo que era mi abuelo. ¿Y quién era? Cuando fui a contestar, me cortaron. Qué raro. Anoche soñé con mi papá. Y me decía algo. Si te acordáis cuando soñáis, a mí se me olvida todo, todo. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, soy yo. Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Y cómo sigue Samuel? ¿Qué pasa? Samuel murió. No te asustes. Vengo porque tú me llamaste. ¿Yo? Hace días que anuncié mi visita. ¿O ya te olvidaste? ¿Y qué pasa? ¿Cómo están las niñas? ¿Las niñas? Bien. ¿Por qué? Quiero conocer a Carolina.
¿Carolina? Pero Carolina es una niñita. Sí, lo sé. Es mi nieta y quiero conocerla. Papá, ¿qué me quiere decir con eso? Esta es la mejor manera de decírtelo. Y tienes que entenderlo. Pero, papá... Es mejor que subas. Yo me quedaría aquí un rato. Este encuentro con su padre muerto no era el primero, pero sí era el más violento, ya que dejaba notar su interés por conocer a Carolina. Julia no se engañaba, sabía que aquel deseo cuestionaba la vida de su hija menor. Julia, ¿no viste los planos que traje ayer en la tarde? No deben estar ahí en tu portafolio. Ya los busqué, no están. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás tan pensativa? ¿Ah? Ay, perdona, ¿me preguntaste qué? ¿Estás como en las nubes? Sí. Es que lo que pasa es que... ayer volví a soñar con mi papá otra vez. Lo dices como si hubiese sido una pesadilla. Es que casi fue una pesadilla. Me hablaba tanto de la niñita. Es lógico. Tú sabes que murió antes que la niña naciera. Sí, pero... es que él me insistía tanto que se la quería llevar. ¿Y qué hace la niña a esta hora aquí en la casa? Hola, ¿a dónde está el azucarero? ¿Y para qué quiere azúcar? Le faltó para darle desayuno a los viejitos. ¿De qué viejitos me habla? Lo que pasa es que están celebrando el Día del Anciano en el colegio. Oiga, pero me trae de vuelta el azucarero porque usted todo lo que se lleva al colegio lo pierde. Ya. Oiga, ¿y usted para dónde va? Voy con la Gabriela. Después yo la traigo. Cuidado con atravesar la calle. Ya. El colegio de Gabriela queda a solo metros de la casa. Y es la razón por la cual su hermana Carolina siempre la acompaña. Hermanas llegaron de urgencia al hospital. Si bien quedaron con vida, el impacto mayor lo recibió Gabriela. Una serie de exámenes y atenciones de urgencia lograron contrarrestar un poco su gravedad. Aún así, los médicos no se atrevían a aventurar un diagnóstico. De cualquier modo, tanto Carolina como Gabriela debían tener un cuidado intensivo, sobre todo esta última, cuya vida pendía de un hilo. Julia y Abraham nada podían hacer para revertir esta situación. Solo resignarse a verlas de lejos, porque su estado de semi-inconsciencia no le permitía contactarse con nadie. ¿Cómo están? No están nada bien, mamá. ¿Cuántas veces no les dije que no las dejaran salir a la calle? El chofer del auto iba ebrio. No sacamos nada con hablar de esto ahora. Las cosas pasaron y no hay nada que hacer. ¿Dónde están ahora? La doctora la tiene en observación y no las deja ver. La más grave es la Gabrielita. Quiero que sepan que hemos hecho todo lo posible. Pero... ¿qué pasa? Es que es tan difícil para mí decirlo, pero una de las niñas falleció. ¿Quién murió? Fue la más chiquitita. Carolina falleció. En solo segundos la tragedia inundó su familia. Pero nadie se percató en aquel momento que el deseo del abuelo se había cumplido. Thank you.
Los años pasaron, y aunque el tiempo logró borrar en parte aquel dolor, Gabriela creció con el estigma de su abuelo. Sin saber por qué, ya que no lo conoció, alimentó una especie de rito en su memoria. Una vela encendida frente a su fotografía formaba parte de esta comunicación entre nieta y abuelo. Gabriela tuvo conciencia de que la muerte de su hermana menor fue caprichosa, ya que todo indicaba que por su estado de gravedad quien tenía más posibilidades de morir era precisamente ella y no Carolina. Nadie en la familia comentó con el tiempo este asunto, ya que asumir el designio del abuelo muerto a través de un sueño premonitorio cuestionaba seriamente la armonía familiar. Eso. Yo tampoco lo creí. ¿Pero por qué? Si usted trabaja tanto tiempo ahí. ¿Qué pasó? Reducción de personal, me dijeron. Y el único que salió fui yo. Mi mamá se va a morir. ¿Dónde está ella? Arriba. La comida ya está lista, por si acaso. No tengo hambre. Tráeme un whisky. ¿Un whisky? Sí, con harto hielo. Abraham trabajaba desde hace bastantes años como constructor en una empresa. Y su despido provocó un desequilibrio en su vida personal. Nadie esperaba un desenlace de este tipo, ni mucho menos que lo afectara tanto. Pero lo cierto es que su salida abrupta estaba teñida de algunos hechos que por ahora eran conveniente ocultar. Uno de los riesgos más graves que podría provocar esta crisis era una recaída en su ya superada adicción al alcohol. Abuelita. Abuelita. ¿Quién es? Soy yo, la Gabriela. ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando la fotografía de tu abuelo. De mi abuela, déjeme verla. Hace tiempo que no las veía. Cada vez que veo una foto de mi abuelo, siento como que lo conocí. Lo que más quería era verte nacer. Pero se fue antes. Esa foto que usted me regaló la tengo en el velador. Tera. ¿Quieres una tacita de té? No, abuelita, vengo de pasar. ¿Sabes? Mi mamá me mandó a buscar las pastillas. ¿Los sedantes? Sí. Mi papá no está muy bien. Lo echaron del trabajo. ¿Tu mamá me lo contó ayer? ¿Pero cómo? Si ayer le avisaron hoy día. Pero si tu mamá me lo había contado. Ella lo soñó. ¿Qué no te contó? A Gabriela no dejó de sorprenderle el comentario de su abuela. Una vez más, los actos premonitorios merodeaban su existencia y comprobaba con particular temor que algo invadía su mente en relación a lo mismo. Encontrarse con su abuelo era una instancia que desde luego nunca imaginó. Una cuota de temor se dejó traslucir en su rostro, pero a la vez casi por instinto afectivo,
se aferró a la posibilidad de buscarlo. Para comprobar que todo aquello no era producto de su imaginación. Durante todo el resto de la tarde, Gabriela no pudo sacar de la mente aquella imagen. Tuvo la precaución y la cautela de no contarle a nadie. Sin embargo, en el regreso a casa, una clara sensación de inseguridad la invadió. Llegó a pensar incluso que alguien la seguía y no dudó en apurar la caminata. Recibirla. No la entiendo. Muy pronto estará junto a mí. Pero se da cuenta de lo que me está diciendo. Quería que lo supieras. Pero abuelo, ¿cuándo? Muy pronto. ¿Encendido el califón? Sí. Oye, ¿tú no vas a ir a trabajar? Ya son las 8:30. No, pasé una noche pésima. Ay, tienes una cara. ¿Quieres tomar desayuno? No, después. ¿Sabes? Anoche estuve con el abuelo. ¿Con mi papá? Sí. Conversamos harto rato. ¿Y cómo lo viste? Tú nunca lo llegaste a conocer personalmente. Pero ahora nos conocemos. Es igual esa foto que me muestra la abuela. No le cuentes a nadie estos encuentros. La gente no te entendería. ¿Usted no me cree? Ay, todo lo contrario. Por eso te lo digo. ¿Y se puede saber de qué hablaron? No fue muy positiva su visita. ¿Por qué? Dice que quiere ver a la abuela. ¿Estás segura? Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí. Que se la quiere llevar. Lo único que nos faltaba. ¿Viste cómo llegó tu papá anoche? No, ¿qué pasó? Yo no sé con quién andaría. Pero llegó tan borracho que no fue capaz de subir la escalera. ¿Contesta? ¿Aló? ¿Con la familia León Ulises? Sí, ¿quién habla? Es de la clínica. Me dieron este teléfono si le pasa algo a Úrsula Ulises. ¿La abuela? ¿Qué pasa? ¿Seguro? ¿Qué pasa? La abuela murió hace media hora. La muerte de la abuela develó otro misterio para estas mujeres. Durante su entierro jamás comentaron el episodio, pero ambas sabían que algo las unía. Buenas tardes. ¿Con Gabriela León, por favor? Sí, ¿con ella quién habla? Ay, eras tú. No te conocí la voz. Hace rato que te estoy llamando y sonaba ocupado. Ay, mamá, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene esa voz?
¿Qué pasa? Es que acabo de pelear con tu papá. Otra vez llegó borracho. Mire, yo hoy día hablé con una compañera de trabajo y me dio la dirección de un centro de rehabilitación. Por eso quería hablar contigo. Tenemos que hacer algo antes que sea demasiado tarde. Él está ahí. Sí, pero es mejor que ni lo vea. Tu papá perdió la vergüenza. Mamita, yo hoy día salgo temprano. ¿Por qué no nos juntamos? Te paso a buscar. Ya. No creo que este se despierte. Gabriela tenía un gran cariño por su padre y lamentaba no poder ayudarlo en su problema de adicción alcohólica. Por eso buscó fórmulas para intentar una rehabilitación. Lo más importante es que él esté de acuerdo. Aún no lo hemos conversado con él, pero la verdad es que yo creo que él no va a querer venir. Ahí está el problema. Estando aquí, nosotros nos encargamos. Pero para eso tienen que traerlo. Mire, hace bastante tiempo ya que él vive prácticamente inconsciente. Bueno, yo creo que hay que esperar el momento propicio. A nadie le gusta estar borracho todo el día. Pero él lo está. Y lo más terrible es que él se pone tan irascible, tan mal genio, que ya nadie lo soporta. ¿Usted no entiende? La posibilidad de internarlo en una clínica o casa de rehabilitación se transformó para estas mujeres en una verdadera necesidad. Abraham, luego de su despido, se entregó al alcohol y prácticamente perdió toda identidad y noción del tiempo. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? ¿No tenía hora el médico? Sí, pero la perdí. ¿Por qué? ¿Se atrasó? No. Cuando iba saliendo llegó tu papá. Borracho. ¿Y tú qué crees? Cada día está tomando más. ¿Y usted no le habló de eso? En cuanto le dije que podíamos llevarlo a la rehabilitación, casi me pegó. Pero hay que ayudarlo. Uy, tú hablas como si no lo conociera. Tu papá es un alcohólico. Yo daría cualquier cosa porque me dejara tranquila. ¿Quieres echarlo? No sé. Ya no lo soporto. Llévale la comida ya. ¿Dónde está? En el patio. Papá. Papá. La comida. ¿Y quién te dio por...? Chaga, esa botella. La situación hizo crisis, y para Julia y Gabriela no hubo otra opción que internarlo de urgencia. A decir verdad, su estado de semi-inconsciencia por la excesiva ingesta de alcohol se unió a otro problema de salud que acarreaba a Abraham desde hace ya bastante tiempo. Todo esto formaba un cuadro no muy alentador a la hora de hacer el diagnóstico. Incluso quienes le realizaron los primeros exámenes temían que de un momento a otro entrara en coma. Para su suerte, todos los esfuerzos médicos impidieron un desenlace fatal.
quién era? No sé. Me escucharon un poco y después colgaron. Hace tiempo que están haciendo ese tipo de llamadas. Desde que no está tu papá. ¿Desde que no está mi papá? ¿Y quién podría ser? Si supieras, te moriría. Ay, mamá. Tanto misterio, eso igual me va a contar. Ay, no es nada gracioso, oye. Me imagino. ¿De qué se trata? No me diga que la llamaron para cobrarle. Ojalá fuera eso. ¿Tú sabías que tu papá tenía otra mujer? ¿Me está bromeando? Ya hace tiempo que lo sospechaba. No te había querido decir nada. Ahora que tu papá está interno, ella lo está llamando. Mamá, no le puedo creer. Seguramente este la mantenía y ahora debe estar desesperada. ¿Y usted la conoce? Trabajaba en la misma empresa que tu papá. Es lo último que yo me hubiera imaginado de él. Y nosotras aquí sacrificándolo. No me quita nadie de la cabeza que por eso lo echaron a los dos de la empresa. Yo todo el día preocupándome por él. Incluso ayer dejé botado el trabajo para ir a verlo. No pienso ir a verlo mañana. Mamá, ¿por qué no me contó antes? ¿Para qué? Aquella noticia indispuso a Gabriela con su padre. Una comunión de celos, rabia e impotencia la alentó a dejar de visitarlo por algunos días. ¿Gabriela? ¿Le queda mucho todavía? Sí. Váyase nomás, no se preocupe. Por favor, que no se te olvide conectar la alarma ya. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana, chao. Hacerte compañía. Mi papá está internado. Sí, lo sé. Ya no es necesario que te preocupes. ¿Por qué dice eso?
ir a verlo? Es posible que él me venga a ver a mí. Pero abuelo, ¿qué me quiere decir? Yo no puedo hacer nada, pero vine a advertírtelo. La muerte de Abraham, el 5 de enero de 1987, cierra hoy la lista en la lápida de la familia. Pero abre un sentimiento de culpa que Gabriela no puede eludir. Sus recurrentes visitas al cementerio están teñidas de un profundo dolor y arrepentimiento. Si bien ella sabe que obró en conciencia al participar de su hospitalización, está cierto que las ausencias a las visitas pudieron evitar o mitigar en parte la agonía que vivió en soledad. El diálogo silencioso logra paz en el alma de esta joven mujer. Mientras se contacta aquí en el cementerio con su padre, su hermano mayor, Bernardo, quien viene llegando del extranjero y a quien no ve hace muchísimo tiempo, ha dejado a su hijo Isaac en casa para que Gabriela lo conozca. ¿Por qué está la reja abierta? Bernardo la debe haber dejado así cuando se fue. ¿Estuvo aquí? Trajo al niño para que se lo cuidara. Este es Elizabeth. Déjeme tomarlo. Está grande. Se parece a mi papá, ¿no es cierto? No se parece. Es igualito. ¿Tú dónde andabas? En el cementerio. ¿Se va a quedar aquí con nosotros? No sé. Bernardo dijo que me iba a llamar. Tanto que mi papá quiso tener un nieto. Y no alcanzó a conocerlo. Le pasó lo mismo que a ti. Tú naciste después que tu abuelo murió.
recién se quedó dormido. Madre e hija guardaban celosamente en su corazón el secreto de sus sueños y apariciones. Ambas temían ser víctimas de la incomprensión social de este fenómeno que ahora acercaba con mayor agudeza a Gabriela. Lejos de evitar su encuentro, Gabriela hizo esfuerzos para enfrentar a su padre. Pero una vez más, su imagen se perdió, al igual que la del abuelo en la multitud. Mamá, estoy segura, era él. Ay, Gabriela. Es lógico que lo andes viendo por todas partes. Era tu padre y lo querías mucho. Ay, yo sé que parece una tontería, pero lo vi. Hay tanta gente que se parece a tu papá. Perfectamente te puedes haber confundido. Mamá, yo sé que mi papá está muerto. Pero andaba hasta con la misma ropa. Incluso me quedo mirando cuando se fue. No es que no te crea, pero es que no hay razón para que tu papá te visite tan pronto. O sea, usted está diciendo que mi papá no va a volver a visitar. A mí no. A ti. Entonces, Todo lo que está pasando tiene que tener algún significado. Yo creo. Bueno, te voy a cortar. Yo voy a ir a la casa de tu hermano, así que es probable que llegue tarde. Chao. Los mensajes subrepticios que le envió su madre, quizás Gabriela no los entendió del todo. Pero era lógico que a partir de ahora se quedaría sola con la dimensión de sus propios sueños, y por ende debía ser responsable no solo por el impacto del encuentro, sino también por la atmósfera de su significado. Solo. No fue mi intención. Cuando yo llegué, usted ya se había ido. Te necesité más que nunca. Sí. Lo sé. Pero usted también se lo buscó. ¿Olvidas que soy tu padre? No. Para eso vino. Para retarme.
Mire, papá, yo no quiero seguir hablando de este asunto. Es lo que más te conviene, ¿no? Usted ya nos hizo sufrir bastante. Si usted está aquí para continuar con esto, prefiero no verlo nunca más. ¿Me escuchó? Tienes razón. Solo quería verte. Aquí me tiene. Gabriela. Estoy muy solo. Vengo a buscar a... ¿A quién? Papá, ¿a quién? Gabriela, despierta. Gabriela. ¿Qué pasa? Hace rato que te estoy llamando. ¿En qué estabas? Nada, ¿por qué? A ti se te nota cuando no duermes bien. ¿Te pasó algo? No. ¿Qué hora es? Son casi las 9. Un día te van a echar del trabajo. Te escuché decir algunas cosas mientras dormía. ¿Qué dije? Bueno, en realidad estabas gritando y después te pusiste a llorar. ¿Pero por qué no me despertó? Tú sabes que yo respeto mucho los sueños. ¿Te pasó algo? ¿Por qué no me quieres contar? Usted no me entendería. Es mejor dejarlo así. ¿Que no me tienes confianza? No. No es eso. Lo que pasa es que no estoy segura. Tengo miedo. ¿Con quién estuviste? Gabriela. ¿Con quién estuviste? Con nadie. Estas apariciones se transformaron en una obsesión para Gabriela. Estaba siendo responsable con su mundo interior y por primera vez le había omitido a su madre el aviso que había recibido. Se dispuso, no obstante, a revertir los designios de su padre. Tú sabes por lo que te vine a ver. Por lo de anoche. Papá, por favor. Haz algo por él. No es justo que se vaya. Permite que viva. Nosotros lo necesitamos. Thank you.
Gabriela, dime qué pasa. Y no me ocultes nada porque te estaba observando. Nada, lo que pasa es que estuve con el papá. Así lo entiendo. ¿Qué quiere? Está enojado conmigo porque lo dejé solo. Gabriela, tú hiciste todo cuanto estuvo a tu alcance. No tienes por qué sentirte culpable. Pero ni siquiera alcancé a despedirme. ¿Y a eso viniste ahora? No. Lo que pasa es que estuve con él anoche. Me lo imaginé esta mañana. ¿Y qué quiere? ¿Por quién viene? Por el niño. ¿Por Isaac? No puede ser. La fuerza de esta historia está marcada por fatídicas sentencias que los protagonistas no pueden eludir ni mucho menos cambiar. Así, estas mujeres se sienten encadenadas por este don, entre comillas, que comparte su existencia. Luego de revisar los trazos de este relato y para demostrar todo el cariño que tiene Gabriela por su padre, se atrevió a dar su testimonio frente a la cámara. Estoy realmente impactado, Gabriela, con lo que acabo de ver y quiero hacer una pregunta muy directa. Esta confesión que le ha hecho en el último sueño su padre, ¿qué significado tiene cuando dice quiere conocer o era su nieto? La verdad es que me tiene preocupada porque eso significa que se quiere llevar a Isaac. Pero yo le digo en el sueño que no es mi hijo, que tiene que preguntarle a mi hermano. Gabriela, a través de estos sueños premonitorios, ¿usted ha visto morir a mucha gente? Varios. Hermanos de mi madre, sobrinos, harta gente en realidad. ¿Y qué se siente saber que usted puede advertir con antelación la muerte de alguien? Un poco de susto. Susto, preocupación. ¿Y usted esperaba que esto se cumpliera o no se cumpliera? ¿O cerraba los ojos al destino nada más? Bueno, en parte los sueños significaban eso, entonces era como un hecho, que así iba a ser. ¿Cuándo? No sabíamos. Pero generalmente era pronto después del sueño. Es muy especial esto de poder conocer a una persona sin haberla visto físicamente. ¿Eso le aconteció a usted con su abuelo? Usted no conoció en vida a su abuelo, ¿verdad? No. Pero sí se atreve a decir que sí lo conoce. Sí, lo conozco porque vino cuando yo tenía más o menos 10 años. Él vino en un sueño y me dijo, vengo para que me conozcas. ¿Y cómo lo vio ahí? Sí, lo veía tal cual él era cuando estaba vivo, digamos. ¿El encuentro que tuvo con su abuelo fue similar al que tuvo finalmente con su padre? La verdad es que cuando él recién falleció, yo tenía más pesadillas con él. Y en uno de los sueños tuvimos una discusión, le dije que viniera pero en son de paz. Si no, que no apareciera nunca más. Gabriela, honestamente, ¿usted no teme que a través de estos sueños premonitorios su padre, su abuelo o alguien le pueda advertir de su propia muerte? No, no me asusta eso. Todo lo contrario, me gustaría que me viniera a avisar. ¿Le gustaría? Sí. ¿Le gustaría que le dijeran tal día tú sí vas a morir? Sí, me podría preparar mejor, digamos, para ese día. Es difícil y conmovedora, diría yo, esta historia, pero hemos querido mostrársela por una razón muy simple. Nos ayuda porque tenemos más experiencia y nos va a ayudar porque vamos a reflexionar con ella. Porque estamos seguros que esta historia de vida
le podría acontecer a usted el día menos pensado. Gabriela, muchas gracias por participar junto a nosotros. Hasta otra oportunidad. Hace 100 años, la bibliografía subrayó como una facultad el fenómeno que vivió Bartolomé León. Hoy Gabriela no logra dilucidar ni comprender el beneficio de estas experiencias. Ha conversado en el cementerio con su padre para impedir esta última sentencia. Si logra revertirla, quizás elimine también y para siempre este sino de vida. Por lo pronto, el pequeño Isaac aún vive. El testimonio y el fenómeno que dieron forma a esta historia son verídicos. No obstante, los nombres de las personas y los lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.